bienvenidos a mi parque, a tu casa. Qué rico estar aquí otra vez. 9:00 a.m, de lunes a viernes, un espacio que tenemos abierto para ustedes. Aquí los esperamos con los brazos muy, pero muy abiertos. Manuela, ¿cómo estás? Buenos días, Cata. Feliz porque ya es el ombligo de la semana y esto ya es delicioso. O sea, entonces es el miércoles, es rico que estemos con tanta energía comenzando este día, como siempre conectados con la naturaleza que nos da el Canal Parque Telemedellín. Recuerden que ustedes están súper invitados a que vengan a ver cómo se realiza Mi Parque, Tu Casa, y que estén invitados acá. Recuerden que tenemos el picnic. Así es, el viernes que viene. Sí, o sea, es hasta hoy que pueden participar. Entonces tienen que llamar 268-6033 para que llamen y digan: yo quiero participar en el picnic que vamos a tener en directo este viernes. Este viernes, entonces, llaman obviamente para inscribirse para el picnic, para este sorteo, pero también hacerle las preguntas a los invitados que tenemos hoy, que son unos temas, Manuela, que me parecen tan importantes, porque vamos a hablar acerca del estrés. Entonces tenemos una enfermedad de moda. Sí, ¿cierto? Tenemos que lleva muchos años de esta moda, pues, con el estrés. Entonces vamos a hablar sobre qué es el estrés, cómo se maneja el estrés, por qué se produce el estrés, pero también vamos a tener otros invitados. Así es, entonces vamos a manejarlo desde la parte profesional con un psiquiatra que nos va a ayudar a aterrizar como todas esas ideas, porque a veces las preocupaciones del día a día decimos: ay, no, qué estrés, y a la larga pues no es tanto, ¿cierto? Entonces nos va a acercar un poquitico. Identificar que sí sea estrés eso. Exacto. ¿Cierto? ¿Qué es lo que no es estrés? ¿Qué es lo que sí? ¿Y cuáles son esas recomendaciones o un tratamiento? Vamos a tener, ay, me encanta, a una invitada súper chévere. Ella pues es, ¿cómo se le puede decir? Una influyente de la vida saludable. Ha creado, tiene un libro, tiene unas cartas donde todo lo que promueve es a través de la vida saludable. Entonces es Andrea Agudelo, para que estén muy pendientes, que también estaremos con ella hablando de cómo una mujer tan joven ha identificado cómo conseguir esa vida saludable. Así y también entrenamiento físico, como siempre, para manejar el estrés. Entonces, tenemos el tema, tenemos los tres temas cubiertos, ¿cierto? Desde la psicología y psiquiatría, desde cómo nosotros podemos liberarnos desde el color y desde esas maneras de liberar el estrés, y también la parte deportiva. Pero Manu, hoy no nos traes mensajito. Ayer se los quedé viendo, pero hoy sí se los traigo. Eso entonces sí. Tengo el mensaje de hoy, miércoles 26 de febrero. Ojo, no hagas promesas cuando estés feliz, no respondas cuando estés enojado y no tomes decisiones cuando estés triste. Ese es mi mensaje. Completamente cierto, completamente cierto. Bueno, entonces vamos a llamar ya mismo a nuestro invitado, Alexis Vladimir Benito. Él es nuestro médico psiquiatra que nos va a aterrizar todas estas ideas que tenemos y dudas acerca del estrés. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Doctor Alexis, ¿cómo está? Muy bien, ¿qué tal? Muy bien, ya había venido por acá a Telemedellín. Primera vez que estoy con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué me lo opinaste? Absolutamente adelante. Espectacular. Cierto que es muy bonito. Muy lindo el sector, la zona, el ambiente. Ahorita de pronto viene nuestra otra presentadora, que es Pachita. Tiene cuatro patas. ¿Sí? Eso ayuda mucho para el estrés. ¿Cierto que sí? Claro, los sí. animales. La que se te montó en estos días. Qué pecado, es una ardilla tan divina, pero Pachita le quería montar a Manuel aquí. Pero Pachita ahorita de pronto. Los animales son espectaculares, son una cosa. Doctor Alexis, hoy en el tema del día de Mi Parque, Tu Casa, que ya recuerden, 268-6033, está abierta la línea para que ustedes se comuniquen con los diferentes invitados que tenemos el día de hoy, porque vamos a hablar del estrés. Doctor Alexis, definamos el estrés. El estrés es una forma como el organismo responde ante las situaciones normales. Lo adecuado es que uno tenga un nivel de estrés básico en el cual uno funciona. Lo que es inapropiado es lo que algunos han llamado como el distrés, que es el aumento de ese nivel de ansiedad en el que puede llegar a tener una serie de síntomas donde son complicados y afecta el funcionamiento del sujeto en todos los aspectos de la vida diaria. Distrés. O sea, es diferente al estrés. El estrés, como hoy, pues casi que se vuelve sinónimo cuando hablamos de eso, porque el estrés normal es que
que todos tenemos en nuestra vida, levantarnos en la mañana, venir al trabajo, estar en esta situación, eso es una, de alguna forma, una forma de estrés que uno lo aprende a manejar y no tiene como ninguna dificultad. Sin embargo, hay sujetos que esto mismo que estamos hablando hoy, que habernos levantado temprano, para ellos se convierte en un conflicto severo, en el cual pues la mañana es difícil salir de su casa, es difícil salir de allá, poder solucionar las dificultades del día a día, tomar una decisión tan simple como puede ser que voy a almorzar. Hay personas que se les vuelve todo un conflicto de qué va a ser el almuerzo, qué voy a comer por la noche, si llega alguien a la casa a presentar una factura, para el señor ya es una tragedia, porque es que aquí ya no es simplemente que llega una factura, sino que es que me van a embargar, y usted encuentra una cantidad de situaciones, y eso es lo que hemos podido llamar distrés, que usualmente es un cuadro ansioso severo que está presente en muchos pacientes. Doctor, y precisamente lo que yo puedo interpretar es que todo parte de la mente y de qué tanta importancia le estamos dando a esos pensamientos. ¿Esta manera de manejar estas situaciones o este pensar es el que nos influye directamente en si es estrés o es el distrés? Completamente de acuerdo. Hay sujetos que tienen formas de solucionar sus conflictos de manera adecuada, pero hay pacientes que no tienen esa condición, que todo lo que llega a ellos es complejo, es difícil, es imposible, y esos son los pacientes que requieren de alguna manera de tratamiento. Hay otros que simplemente es que el estrés que tenemos todos los días, tenemos que aprender a buscar formas saludables de mejorarlo, porque no significa que el hecho que nosotros tengamos estrés significa que sea una patología. Significa sujetos que requieren aprender a manejar de manera adecuada esa situación del día a día. Pero somatizamos muchas veces ese estrés. Muchísimas ocasiones, entonces se somatizan en diferentes formas. Curiosamente, hay varios estudios que tienen que ver con los sitios, con las culturas. Las culturas nuestras, usualmente, ¿qué encuentra uno? La gente lo somatiza a través del estómago, entonces el sujeto que tiene un colon irritable, que es una forma de mirarlo, las personas que tienen cefalea constante, es otra manera. Y hay otros que hacen desmayos o hacen otro tipo de situaciones mucho más complejos ante esta situación. Sí, como dependiendo como de ese nivel de pensamiento y de proporción que le estamos dando a las cosas. 268-6033, recuerden que nuestra línea está abierta. Mientras tanto, vamos a mostrarles un corto video donde les explicamos un poco sobre el estrés y cuáles son esas recomendaciones que podemos seguir. La mente juega un papel importante en el manejo de las emociones. Existen situaciones estresantes que afectan no solo la parte emocional, también la física, y es cuando aparecen consecuencias que pudieron ser evitadas con un manejo adecuado de esas emociones. Trastornos del sueño, cansancio, palpitaciones cardíacas, incluso irritabilidad, pueden ser algunos de los síntomas que se presentan. Incluso pueden llegar a causar enfermedades como dolores de cabeza, problemas en la piel, desgarros musculares, problemas de corazón o mentales. La vida es lo más importante. Evita al máximo las situaciones estresantes. Bien, ahí veíamos esa nota sobre el estrés y finalizaba diciendo, evita estresarte mucho. Uno puede evitar estresarse mucho o puede conseguir el mensaje de regular o cómo se puede hacer para tener ese nivel del estrés equilibrado, por decirlo así. Tenemos que aprender a tener formas de solución ante nuestras dificultades de manera saludable. Hay formas saludables de hacerlo. Una de las formas saludables definitivamente son aspectos de meditación que están indicados, que son meditación que hacen a veces con psicología, el yoga, el deporte, en formas adecuadas. Y afortunadamente también hay gente que lo hace de manera inapropiada. ¿Cuál es la forma inapropiada? Algunos resuelven que la única forma de manejar el estrés es a través de consumo de sustancias, de alcohol con muchísima frecuencia, y entonces se convierten ahora lo que tenían como estrés en un problema, que no es solamente estrés, sino que ahora tiene una dependencia. Entonces, las formas adecuadas y saludables hay que empezarlas a buscar en cada una de ellas. Lo otro es aprender también a delegar responsabilidades. Hay sujetos que son dados a cargarse con toda la responsabilidad y eso genera una forma difícil de manejar el día a día. Entonces, uno tiene que aprender. Lo otro, formas de comunicación saludables, en las cuales uno a veces tiene situaciones en las que le tiene que enfrentar
y decir cosas que no siempre son amables. Uno tiene que aprender a ser políticamente correcto, a decir lo que uno realmente siente en el momento que tiene que decirlo, y eso es una forma de comunicación asertiva que hace que uno se sienta menos incómodo. Aprender a decir no, no, eso es así. Eso es muy difícil a veces, porque lo que hacemos es decir sí por educación, sí porque me toca, sí por esto, y me estresa ese sí. Me trae más estrés y claro, me trae más tensión. Como que me estoy autosaboteando porque no es una decisión que vaya acorde a lo que yo pienso, pero me toca decir que sí, ¿cierto? Como el deber ser me indica que este es el camino, pero ¿qué tal si yo no lo siento así? Eso es lo que nosotros llamamos comunicación asertiva y hay que aprenderlo a manejar. Hay técnicas en psicología que se aprenden sobre eso, porque ese es uno de los elementos que más molesta. Uno quedarse, perdóname la expresión, como con un guardado adentro, muy complicado, porque finalmente uno termina reventando por alguna parte. Y el organismo se queja, llamémoslo así, en diferentes partes. No solamente, el más frecuente que hoy encontramos, y lo decía hace un momentico, es con el abdomen. Sí. O sea, el aparato digestivo con mucha frecuencia se siente molesto ante las situaciones estresantes. Está la parte cardiovascular, la hipertensión, que es una de las cosas que con el estrés se tiende a aumentar. Hay aspectos respiratorios que pueden aparecer. Hay gente que tiene, por ejemplo, cuando está muy estresada, urgencia urinaria, que usted ha visto, que es la persona que le da por entrar y salir al baño en muchísimas ocasiones. Trae dificultades de dormir con mucha frecuencia el estrés, que hace que la persona no es capaz de conciliar el dormir, y entonces se queda como pensando y rumiando en lo que dijo o no dijo, lo que tenía que haber dicho o que debía decir, exactamente. Entonces esas situaciones son Doctor Alexis, ya regresamos para que sigamos hablando de este manejo del estrés y esas recomendaciones, porque yo creo que todo el ser humano pasa por ahí. Ya regresamos, sí, no se muevan, sea tranquilo. No se me estrese. No se me estrese. Porque tenemos que irnos con nuestra próxima invitada, que es Andrea Gudelo. Bienvenida a mi parque, a tu casa. ¿Cómo estás, hermosa? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Sabes por qué están paradas y yo aquí? Porque si quieres estar de acompañada, no hay problema. Es porque sí. Porque es una niña juiciosa. Bueno, Andrea Gudelo. ¿Quién es? Para que le digamos un poco a los televidentes que quién es nuestra invitada de hoy. Ay, ¿quién es? Esa es la pregunta tan difícil. Pues es que puro de filosofía. Sí. Es ese libro que nos hacían leer en el colegio de... ¿Sabe quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Pues no, vamos a terminar nunca. Digamos, sí, nunca lo vamos a terminar de describir, pero para mí yo soy una persona feliz. Tan divina. Sí, que vino a disfrutar esta vida y a... y aprender y a ser feliz, ya, no necesito más. Ya. Y eso es lo que ha hecho Andrea. Verlo en sus redes sociales es la manifestación de que ella ha logrado, siendo muy joven, cómo encontrar el equilibrio entre disfrutar la vida, encontrar que todos tenemos momentos duros, pero cómo muestra que podemos alcanzar esa estabilidad, cómo a través de tus viajes, los que has realizado, conocer otras culturas y encontrar que todos estamos en la búsqueda de la felicidad, de la estabilidad, de un equilibrio. Mira, yo digo que no es una búsqueda, no es una búsqueda sino un estado. La felicidad es un estado y precisamente lo hablaba esta mañana con mi papá, como que yo le decía, ¿cuál es la clave de la felicidad? Porque no simplemente es, y no es como, venga, es esta fórmula, no hay una fórmula. Y, pero sí llegamos a una conclusión y es agradecer todo lo que... ¡Ay! ¿Cómo es que se llama? ¡Pachita! ¡Pachita! ¿Cómo viene Pachita, venga, Manuela? ¿Vio? Es que a ella le gusta. Es agradecer que Pachita pasó a saludarnos, agradecer que estamos acá, agradecer que amanecimos vivos, agradecer que tenemos estas manos para expresarnos, agradecer cada cosa que nos pasa y ver la vida siempre como un milagro, como cada cosa que pasa es un motivo para agradecer, fin. Sí. Andrea, veo que tú eres una persona tan sensible. Bueno, pues a mí se me está como aguando el ojo. Yo lloro por todo. ¿Qué pasa si estamos hablando de felicidad? Ay, sí, pero mírame. Tocaste un tema hermoso y es el agradecimiento. ¡Ay, te amo! Vamos a llorar. O sea, Catalina está llorando en la vida real. No. O sea, esto es en directo y está sucediendo. Sí, bueno... quiero saber de dónde parte esto, porque mencionaste a tu papá.
Sí. Me parece hermoso. Yo creo que hay un contenido muy bonito desde la crianza y la familia para que hayas llegado hoy al punto en donde estás. Que has, que la capacidad que tengamos nosotros de agradecer es la clave de la felicidad. Mira, desde súper pequeña, bueno, mis papás vienen de una familia muy pobre, con, pues sí, con todas las necesidades que ustedes se puedan imaginar. Y siempre me enseñaron eso, como a ser creativos con lo poco que tengamos. Las necesidades de un ser humano son básicas. Coma, vivan, respiren, no sé, o sea, todo lo que venga de ahí para adelante es ganancia. Todo lo que venga de ahí para adelante son cosas extras que tú estás logrando. Sí. Entonces, no sé, como que ellos me enseñaron a vivir feliz con muy poco o con mucho, a disfrutar las bobadas de la vida o las grandezas, a disfrutar esos grandes viajes y esas culturas, o nada, o estar en este parque espectacular que nos regala la ciudad. Entonces, es eso, es como vivir la vida desde lo básico y desde lo grande y disfrutarse cada espacio. Y lo que tenemos es justo, porque lo que estamos haciendo es estar inconformes cada vez, porque quiero más, pero si ya logré lo que quería, ¿por qué no lo disfruto? Y después pienso en ese pasito más que queremos. 268-6033 para que se comuniquen con nosotros y hablen y por supuesto participen en el picnic que tenemos dispuestos para ustedes. Recuerden que hasta hoy pueden participar para que puedan venir el viernes. Recuerden que son 3 pases dobles los que vamos a sortear. Catalina, te me calmas que me vas a hacer llorar a mí también. Acá, no voy a ver, estamos aquí, estamos en un programa muy sensible hoy. Es que nos conectamos. Muy bien. Nos conectamos. Andrea, entre las muchas búsquedas que ha tenido y que manifestarlas materialmente, ha hablado y se ha conocido por los mandalas, por el libro de mandalas, y precisamente hoy queremos contarles cómo los mandalas nos ayudan para reducir el estrés, cómo puede ser una de las recomendaciones que podemos utilizar, uno de los ejercicios que podemos hacer para manejar el estrés. Aquí les tenemos la siguiente nota. Los mandalas se han convertido en aliados para relajar y liberar las cargas de estrés que puede traer el día a día. Esta palabra de origen sánscrito significa círculo y representa la unidad, la armonía y la infinitud del universo. En estas figuras, para colorear, pueden usarse diferentes técnicas, en donde eliges los colores que pueden ser el reflejo de tu estado de ánimo, pues pintar mandalas es una expresión del alma y la finalidad es armonizar desde el sentir interior y exteriorizarlo. En esta técnica de relajación oriental, los colores tienen un significado y pueden reflejar estados de conciencia o expresar un sentir. Algunos simbolizan energía, optimismo, alegría, pasión o pureza e inocencia. Y por su diseño geométrico, transmiten equilibrio, recuperando la armonía mediante el color y la creatividad. Color y creatividad, yo creo que esa es una de las alternativas que tenemos nosotros para expresar eso que sentimos desde adentro, y es precisamente es el tema que te movió. ¿Cómo llegaste a crear mandalas para el alma? Ay, esa pregunta es un poco difícil, diría yo, porque eso fue como un momento donde no me preguntes por qué. Me conecté primero con un libro que encontré en un aeropuerto, empecé a pintar, mi mamá me empezó a explicar todo este cuento de los mandalas, me encarreté a un punto que dije, yo no me puedo quedar con esta información, o sea, esta información no puede ser para mí, se la tengo que entregar al mundo, se la tengo que compartir a la gente y tengo que crear un libro de mandalas. André, los colores, la importancia de ellos, y uno creería que es simplemente... Un color, cierto, pero yo creo que eso es súper importante para esos momentos de ansiedad, de estrés, de quiero liberar muchas cosas, y los colores juegan un papel súper importante. Súper importante, no es casualidad la psicología del color. Sí, eso te decía. Si nos vamos más profundos, el tema de los chakras representan puntos energéticos dentro de nuestro cuerpo y cada chakra tiene un color. A través del color sanamos esos chakras y los equilibramos, entonces es por eso que los mandalas a través del color sanan nuestra mente, sanan nuestro cuerpo, sanan como todos esos pensamientos. De hecho, los mandalas pues siempre parten desde un centro y se reproducen como hacia afuera, en figuras muy, muy iguales. Y ese centro nos representa a nosotros, ese mandala nos representa a nosotros. Y ya si nos vamos más científicos por allá con el doctor, la glándula pineal es esa senda del alma donde nos
concentra físicamente y ya pues ya en temas más de, ¿cómo se dice? Desde la medicina, sí. Los médicos dicen esto científicamente está comprobado que te ayuda a... Bien, Andrés, pues preguntémosle al doctor, ya que que estás mencionando sobre el tema, me traje los colores, sobre la glándula pineal y cómo se activa esto a través de ese tipo de actividades y cómo también nos ayuda en el alivio del estrés, se podría decir. En el cerebro hay diferentes nódulos o diferentes focos que se necesitan para que se produzcan niveles de estrés. Sí. Hay unos que liberan endorfinas que nos calman, solamente se generan con ejercicio, que pues sirven para eso. Y hay otros núcleos que por el contrario aumentan la norepinefrina y la epinefrina, que son las que nos generan todo este tipo de dificultades. Las técnicas de relajación, que pueden ser a través de colores como están planteadas o a través de ejercicio, como le decía, porque aumentan eso, tienden a disminuir ese tipo de niveles de estrés que cada uno de las de paciente puede tener. Bien, doctor, tenemos llamada hasta ahora. Recuerden que todos ustedes nos pueden llamar 268-6033, Luz Medila Restrepo, desde la Loma Médila. Mélida. Médila. Mélida, con M. Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te ha ido? Excelente. Nos llamas desde la Loma de los Bernal. ¿Nos puedes decir si tienes alguna pregunta para el doctor, si quieres comentar o quieres participar en el picnic? Bueno, primero que todo, felicitarles porque es un programa maravilloso. No, yo cuido mi nieta que tiene 19 meses, pero yo soy feliz viendo Telemedellín, esos programas que nos enseñan tanto. Y también quiero participar en el picnic. Y decirles algo. Como dice la niña, lo importante en la vida es agradecer, aunque pase uno por circunstancias duras. Yo digo que el agradecimiento es bendiciones, que Dios le abre a uno muchas puertas. Bien, muchas gracias por tu llamada. ¿No quieres participar en el picnic? Sí, claro. Listo, entonces no voy a colgar para que se pueda inscribir. Doctor, ya regreso. Entonces, André, ¿qué le podemos decir a nuestra televidente que se conectó mucho con el tema del agradecimiento? ¿Qué le podemos decir? Nada, yo creo que todos tenemos motivos para agradecer cada día, como les decía ahora, cada día es un milagro, cada cosa que nos pasa, los pies, respirar, el agua, sentimos que la vida está, todo está por hecho, pues sí, como que ya, eso viene incluido porque sí y no. No es tan así. Ustedes porque tienen ataque de risa. Me van a contarte un chisme. Uno sabe. Dice el director. Yo quiero contarle algo a los televidentes. Ustedes ven esto que está acá. Esto se llama el apuntador en televisión. Y por ahí llega el director y nos habla constantemente y nos hace chistes, nos dice qué hacer, como en este momento que nos tenemos que ir para donde nuestro otro invitado que se llama Mateo Catalina Vega. Así es. André, ya venimos. Pero yo le quería decir una cosita a Luz Mélida. Y es que el agradecimiento es la llave que abre todas las puertas. Y después les voy a mostrar esto porque esto es agradecimiento, una de estas carticas, pero ahorita les comento. Les hablamos de esto. Ahorita nos vemos. Nos vamos para nuestro otro set. Muy bien. Hablar con Mateo, que es profesional en deporte. Mateo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bienvenido. Mateo Pérez. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Muy bien, gracias. ¿Cómo te va, Mateo? Bienvenido. Por aquí esperándolos. Bueno, ¿sí? Ay, qué rico. Nos estamos demorando, ¿vas a ¿cierto? Ejercicio, me imagino que ustedes estaban aptas para hacer de todo hoy. ¿Para qué? Para hacer de todo. ¿De todo? Para saltar, para correr, vuelta a canela. Ah, no, Mateo. Mateo vino con la pila superpuesta. Sí, Mateo, estábamos hablando del estrés y ahorita el doctor tocó el tema sobre la actividad física. Sí. ¿Cómo nos ayuda eso? Esa palabra o esa frase que dijiste es muy importante porque hay que diferenciar entre actividad física y deporte. Sí, sí. El deporte... ¿Nos sentamos? Ay, sentémonos para que conversemos. Para que no nos estresemos ahí parados. Bueno, el deporte de por sí genera estrés, produce estrés, porque implica mucho gasto energético, entonces el cuerpo tiene que liberar mucha energía. Sí. Pero cuando hacemos actividad física, lo que hacemos es relajarnos un poquito y consumir esa energía cuando la practicamos a una intensidad moderada.
piensa. Bueno, yo pensaba que era todo lo contrario, que antes cuando uno quería liberar un poquitico de estrés se iba para el gimnasio, o en fin, porque hay gente que lo hace, dicen, yo allá boto todo, me reto al máximo y mediante el sudor puedo liberar todo este estrés. Bueno, hay que tener en cuenta que todos los cuerpos y todos los organismos son diferentes. Sí. Hay personas que necesitan una intensidad más alta del ejercicio y hay otras que necesitan una más moderada. No es lo mismo, quizás tú que llevas 3-4 años yendo al gimnasio, que una persona o que ninguno. Llegue un año también es bueno, posible. No soy mucho de ir al gimnasio. Pero de pronto una persona que venga un año sin hacer actividad física no puede compararse con tu capacidad. Entonces, sí, está bien hacer actividad física, más no llevarlo hasta cierta intensidad que te produzca estrés. Claro, porque que sea antes un reto. Exactamente. Así es, 268-6033 para que se comuniquen con nosotros. Mateo, lo que podríamos decir también es que la actividad física o el deporte, o sea, eso que vayamos a realizar, lo que nos puede ayudar es a desconectarnos un poco de esos pensamientos, porque tenemos que estar concentrados en la actividad física. Entonces, lo que nos hace es desconectarnos de eso. ¿Qué tal si hacemos un poquito de actividad física ya, para que total, nos desconectemos listo, de algo que de pronto esté en nuestra cabeza produciéndonos estrés? Listo, entonces vamos a hacer algo listo. Sencillo que sí. pueda hacer cualquier persona, es decir, de bajo impacto. Listo. Lo primero que vamos a hacer se llama movilidad articular, ¿sí? que es lo que debemos hacer siempre al llegar al gimnasio o empezar a hacer cualquier tipo de actividad física. Sí, sí. Entonces vamos a mover todas las articulaciones, empezamos con los tobillos, que lo que hacemos es subir y bajar, ¿cierto? Con la rodilla extendida o levemente flexionada, cualquiera de los dos, 10 veces a cada lado, arriba y abajo. Lo que hacemos ahí es medianamente lubricar las articulaciones sí. y oxigenarlas un poquito para prepararlas para la actividad física. Eso de la rodilla, que puede ser así, que puede ser así en equilibrio, un poquito más durita. Luego empezamos a soltar la cadera, cruzando a lado y lado, los codos, el tronco. Yo creo que ¿listo? Desde ese mismo momento uno empieza, se concentra más en la coordinación que tengo que tener en ese momento. Exacto. Que en lo que me está sí, taladrando en la cabeza. Te salís de eso que estás pensando, ¿cierto? Sí. Entonces, eso implica concentración. Vamos a hacer una leve flexión en las rodillas para protegerlas y nos inclinamos al lado y lado. Eso. Coordinados. Manuela, coordinados. Veníamos para ese lado. No. Ah, no, claro. Listo, esto es movilidad articular. Sí. Bien, entonces lo que busca la movilidad articular es mover todas las articulaciones del cuerpo. El cuello, los codos, el hombro, las muñecas, que es ideal para la persona que está en la oficina sentada todo el día. Sí. Y luego podemos empezar a trabajar el skipping. Entonces, ya cada quien, de acuerdo a su intensidad, va a medir qué tan fuerte puede generar el impacto en el cuerpo. No vamos a empezar de una a hacer esto, pues, no. Bueno, vamos, pero hablaste suave. O sea, en las pausas activas que tenemos de pronto en la oficina, sí. deberíamos hacer esto. Total, esto te demora 3 minutos. Tres minuticos. Tres minutos en la mañana. ¿Por qué es tan importante la pausa activa? Porque muchas personas de pronto no saben sobre el tema, y es esa pausa que hacemos cuando estamos en las largas jornadas laborales y que debemos decir stop, que hay que cambiar el chip de lo que estamos haciendo en ese momento. Bueno, el estrés químicamente se denomina como un exceso de energía, que de hecho no es malo. A veces se necesita estar estresado para responder a una situación de riesgo. Entonces, lo que buscamos al hacer la pausa activa es salirnos un poquito de ese sedentarismo, de estar sentados frente sí. a un computador o a cualquier situación monótona, y pedirle al cuerpo que consuma esa energía, esos hidratos de carbono o esa glucosa, y obviamente lo disperse por todo el cuerpo y no lo concentre en un lado, que es lo que genera los espasmos musculares, los dolores y todo eso. Bien, tenemos llamadas ahora, Catalina. Ana Isabel Arango. Desde Belén, Los Alpes. Ana. Buenos días. ¿Cómo estás, querida? Muy bien. Primero le quiero mandar un saludo muy especial a Manuela. Mío, se pague. Porque Manuela ha sido una persona que ha agradecido en su vida todo lo sí. que ha pasado. Lo que ha pasado. Manuel,
te admiro por la mujer que eres. Mío, se pague, gracias, gracias por decirme eso, de verdad. Y es verdad, esto es agradecer hasta por respirar, por todo. Sí, y ahorita cuando estaban, yo hasta chillé con ustedes y voy a volver a chillar. Y yo también. Cuando decían que había que agradecer, y hay veces que nos olvidamos de agradecer en la vida, pero yo la pregunta directamente se le iba a presentar al doctor. Claro que sí, listo. El doctor te va a responder, dime cuál pregunta tienes. Doctor, nosotros somos las super mamás, las super esposas, sí. Las super mujeres y de todo, pero hay veces con todo este corre-corre, la levantada a las 4 de la mañana, que se nos que la niña hay que despachar a la niña, que hay que despachar al esposo, hay veces en el estrés nos olvidamos directamente de nosotras como mujeres. ¿Alguna recomendación para bajarle a ese estrés que nosotros podemos tener como mamás? Ana Isabel, gracias por llamarnos. A ustedes, muchas gracias, tan excelente bella. Programa. Un abrazo. Linda. Doctor. Ana Isabel, la respuesta que usted está solicitando, lo que yo le hablaba en algún momento, es como a veces quitarnos alguna serie de responsabilidades y poder delegar a veces funciones. Porque a veces las mamás, las supermamás, como tú lo dices, y es a veces supremamente difícil, empezamos a cargar con todas las responsabilidades de nuestros hijos, del esposo, de nuestra casa, las madres en general en el país nuestro hoy son complicadas porque son cabezas de familia, son trabajadores de familia y tienen que llegar a las 7 de la noche a hacer comida y adicionalmente a hacer las tareas con los muchachos. Hay que mirar cómo, de qué manera podemos tratar de regular ese tipo de actividades para no cansarnos. Ya que usted trae el tema, hay por ejemplo un grupo de pacientes que son supremamente importantes, que también son como mamás, que son los cuidadoras o los cuidadores de pacientes con demencia, ancianos que tienen dificultades y que usualmente la familia se las va dejando a la mujer, y si está soltera con mayor razón le van dejando el cuidado de un paciente con demencia, que eso genera un estrés severísimo y donde no hay ninguna delegación de responsabilidades en otro. A veces la parte irresponsable de los padres se vuelve complicado porque el hombre no asume las responsabilidades que requiere para ayudar en la crianza. Entonces, para poder ayudar en ese estrés que usted dice, como supermamá, hay que tratar de buscar cómo poder diversificar estas responsabilidades, porque es imposible estar uno de las 4 de la mañana a medianoche funcionando al 100% y teniendo que rendir perfectamente en todos los diferentes roles que hoy una madre tiene. Doctor, así yo se lo decía ahorita, entregar responsabilidades. Uno no puede asumir absolutamente todo. Doctor, muchas gracias. Y Ana Isabel, gracias por tu llamada. Recuerden, 268-6033 para que se comuniquen con nosotros. Seguimos hablando de actividad física. Así es. Por ejemplo, ¿qué podríamos recomendarle a Ana Isabel para que libere un poquitico todas estas cargas? Miren, lo que normalmente se le recomienda a una persona para iniciarse en el medio de la actividad física es caminar. Una vez vaya caminando, puede ir aumentando esa intensidad, ya sea en tiempo, ya sea en inclinación. Y si no se siente bien solo caminando, puede empezar a trotar, si las articulaciones se lo permiten, si es saludable. Todo eso le va a ayudar a liberar esa energía, pero pues obviamente, definitivamente es importante lo que menciona el doctor, y es que tiene que descansar y tiene que delegar, porque no puede estar todo el día y además hacer actividad física, no va a tener la energía para hacerlo. Claro que sí. Pues bien, aquí en Mi Parque tu Casa tenemos una cápsula de bienestar, la importancia de comprendernos, de autocomprendernos y sobre todo comprender a los demás. Feliz día, televidentes del programa Mi Parque, tu Casa. Hoy les voy a hablar de un tema que es muy común, pero que nadie sabe realmente cómo lograrlo, y es comprender. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que comprender? ¿Me tengo que comprender yo misma? Claro, por ahí tengo que empezar, pero también tenemos que comprender el proceso de los demás. Porque tú puedes decir, bueno, yo me comprendo a mí misma, yo acabo de pasar por una situación feliz o una situación triste, y entonces entiendo por qué estoy actuando de la forma que estoy actuando. Pero también tenemos que comprender el proceso de las otras personas. Cuando nosotros nos hablan todo el tiempo de que tienes que perdonar, tienes que entender a los demás, estamos hablando de eso, de comprender. Nosotros poco a poco tenemos que ir desarrollando, porque es una capacidad que se desarrolla, que cuando otra persona entra en nuestra vida por X o Y razón, porque esa persona está entrando, tenemos que aprender a comprender que su proceso
proceso y mi proceso se han mezclado. Y cuando esos dos procesos se mezclan, ahí es donde viene el crecimiento personal. ¿Y qué no trae el crecimiento personal? Lo que tanto les he hablado, la paz, la dicha, la salud, la alegría, ese contentamiento que uno debe de tener continuamente. Nos hablamos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Regresamos a Mi Parque, Tu Casa. Recuerden 268-6033 para que nos llamen, no solamente para que se inscriban con nuestro picnic para el viernes, sino para que le hagan preguntas a los invitados de hoy en cuanto al manejo del estrés. Aquí tengo uno de los libros, Mandalas para el Alma. Esto me encanta, ¿por qué? Porque, bueno, a los que nos encanta colorear y de la teoría del color y todo esto un poquitico, pues esta es una manera muy fácil de liberar todas estas cargas de estrés. Pero yo quería conectarlo con un tema que dejamos ahorita pendiente y es que son los colores. Si bien sabemos que los colores tienen, unos son cálidos, otros fríos, yo, el color que elija, tiene que ver con mi pensamiento de ese momento, ¿o no? Sí. Por eso es tan personal. Sí. Hay momentos en que tú vas a decir, el rojo, ¿por qué me pinta tan bueno hoy? O sea, eso genera como una sensación que no, uno no entiende por qué, pero es por la situación. Ay, dale, empiecen. Yo ya empecé. Por el número uno. No, eso Manuela, me encanta. Eso tiene un orden. No, me encanta. Pero sí, pero calma, no te estreses. Dejemos hablar, Andrea. No te estreses. Me encanta eso porque esto, los mandalas siempre van a hablar de nuestra personalidad. Sí. Y mira eso, esto tiene un orden, ¿por qué no empezaste por el orden? No, pero es que yo no soy así, yo no voy en orden. Venga, que es que yo me tomo un poco la vida más tranquila. Profe, tiene, es que profe, doctor, tiene citica ahorita más tarde. Es que tengo una paciente para mandarle. Entonces es eso, los mandalas muestran esa personalidad desde el inconsciente. Sí. A través del color, a través de la forma en cómo los pintas. Ajá. Incluso hasta el orden en que lo pintas. Mira, este tan divino. Yo también sé que los mandalas también tienen un significado, no solo con el color, sino si yo lo pinto de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro o voy saltando de uno en otro, ¿qué tan cierto es esto? Eso es totalmente cierto. Por ejemplo, si tú empiezas de adentro hacia afuera es porque necesitas exteriorizar. ¡Ay, voy a volver a llorar! Yo iba exteriorizando todo. Vean, lo que me gusta de esto, y yo creo que ahorita con el doctor lo podemos como... ¡Ay, ya me salí! Como... Ya. ¡Ay, me salí de la Ustedes raya. Pueden ver eso, ya se salió y ya quiere arrancar la hoja. ¡Me estresé, doctor! Eso es lo que yo iba a decir y me hiciste el mejor ejemplo. Que muchas veces tenemos las herramientas para calmar el estrés, para bajar el estrés, y lo que hacemos es que cuando las buscamos, ya las tenemos, ya tengo mi libro, tengo los colores, voy a hacerlo, me salí, me estresé y se me volvió un caos la vida. Voy a meditar y como no puedo lograr la mente, lograrla tenerla en blanco, me estresé porque no pude lograrla en blanco. Entonces es ahorita, ¿qué es lo que funciona en nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que pasa que nos activamos y nos mantenemos con un tema de que queremos activar el estrés? Pero esto... A mí me encanta porque no solamente sirve para las personas que les guste los colores y que les guste pintar, sino que es la oportunidad de personas que no lo hacen o que dicen, no tengo tiempo para eso, de ponerle un stop y decir, hoy voy a seguir mi mandala, así sea 5 minuticos. Total, o no tienen que tomársela tan en serio, la vida no hay que tomársela tan en serio, hablando por teléfono, ¿cuántas veces es media hora pegado al teléfono? Sí, dale por teléfono y relaje de ahí mientras vea, por teléfono. Antes de irnos con el doctor nuevamente y con la llamada que tenemos, esto, el mandala, como dicen, también tiene una frase, algo que nos motiva. Y vean, yo lo abrí en cualquier hoja, o sea, yo no empecé desde el inicio. Ay, no, yo empecé en la primera. Ay, Catalina, por favor. Ay, Dios, la mía dice, la felicidad no es algo que pospones para el futuro, es algo que diseñas para el presente. Entonces, Catalina... A ver, usted se va a quedar acá pintando para que se relaje un poquito. Yo me voy a llevar el mío y me voy a trasladar para donde el doctor. Ay, no, yo también, doctor, me lo voy a llevar. Ahorita venimos, Andrea. Listo. Yo voy a ir pintando porque es que el doctor, yo creo que tiene muchas cositas ahí para que me ayude. Usted, doctor, ¿se está dando cuenta de la compañera que yo tengo como se estresa de fácil? Por el equipo tan agradable, del equipo tan agradable que tienen aquí para poder manejar estas situaciones que son estresantes. Doctor, yo le estaba... Ante el público. Eso es lo que le estaba diciendo ahora. O sea, ¿qué pasa que se produce tanto estrés? Pero primero recibamos a Marcela. Marcela Benítez, desde Itagüí. ¿Cómo estás, Marcela?
Hola, muy buenos días, muy bien, ¿y ustedes? Súper bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, primero agradecerles por el programa tan hermoso y por los invitados tan excelentes el día de hoy. Bueno, adelante. Dios te pague por ese mensaje, ese comentario. ¿Qué sí, pregunta señora. Tienes? Bueno, el doctor Alexis quería hacerle una pregunta. Tengo un niño de 12 años, un adolescente ya. Quería preguntarle cómo ayudarle cuando él experimenta situaciones peligrosas, difíciles o dolorosas. ¿Cómo ayudarlo a enfrentar esas situaciones de estrés? Es importante en la pregunta que nos hace Marcela es identificar exactamente cuál es la situación en particular. En muchos niños aparece hoy, por ejemplo, con frecuencia el famoso bullying escolar, uh-huh, que produce una forma de estrés en adolescentes, y entonces toca revisar si es el problema, el origen que se tiene. La otra forma como puede aparecer el estrés en un niño de 12 años tiene que ver las situaciones intrafamiliares. Hay dificultades al interior del hogar, en la comunicación como se tienen los padres, hay dificultades porque desafortunadamente a veces tenemos padres o madres que consumen droga, hay situaciones económicas que afectan. Entonces, ese tipo de cosas, lo primero es identificarlas para poder solucionarles a cada uno de los muchachos. Si finalmente todas estas situaciones están normales y el niño continúa con la situación, es importante tener una evaluación por parte inicialmente de psicología para poder identificar claramente qué es. La gran mayoría de estas situaciones estresantes en jóvenes, en jóvenes de 12 años, se manejan usualmente en terapias de psicología. Son muy raros los niños de esta característica que pasan a donde los psiquiatras especializados en niños y adolescentes, porque ya que las patologías son relativamente raras, pero son como primero identificar la causalidad de cada una de ellas para poder eso, y buscar actividades saludables tal como las planteaban ahorita, tienen que ver con todo este tipo de actividades lúdicas, las actividades lúdicas que logren desarrollar, no meterse en el videojuego, que se vuelve también estresante para el muchachito, sí, porque se vuelve competitivo, y meterlo a una actividad deportiva también donde él se sienta a gusto, no la que al papá le gusta. Muy bien, uh-huh, gracias por esa intervención. Y tenemos otra llamada hasta ahora, Erika Zapata, desde Bello. Erika, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias, ¿y ustedes? Súper bien. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, para el doctor. Claro, adelante. Lo que pasa es que ahorita hablaba sobre la palabra de decir no, se me dificulta mucho. Entonces, yo ya he experimentado estrés y esta semana vengo presentando la presión pues muy alta y todo. Y es pues por una vecina que cuando me pide un favor no soy capaz de decirle que no. Entonces como que... Esperemos que la vecina no esté viendo pues el programa. No, antes que sí porque esté viendo. Porque ya le estamos diciendo que no. Ojalá lo esté viendo. Mentira, sí. Erika, entonces. Que no se atreva más. Ya, aquí veo. La comunicación asertiva, que es el aprender a decir no, es importantísimo, porque si no termina, como ella dice, sintiéndose molesta. En las caricaturas a veces ponen diferentes formas de presentación de esto. Aquí me trae a la memoria el vecino de los Simpsons, Flanders, sí, que siempre le pide todos los favores y nunca se los devuelve, pero él es incapaz de decir que no y termina sufriendo porque ha pasado todo ese tipo de cosas. Aprender a decir no es importantísimo en la vida para muchísimas situaciones, para no terminar uno sintiéndose mal y haciendo cosas a las que a veces uno no debería estar metido allá. Y enfermándose claro, completamente. Que entonces siente la presión más alta, entonces empieza el dolor de cabeza. Uh-huh. ¿Podría hablar de síntomas que produce el estrés? Sí, cefalea es una, problemas gastrointestinales, como le digo, falta de sueño. La alteración del sueño, uh-huh, que es la otra, y una complicación del estrés a largo plazo son los trastornos ansiosos y los cuadros depresivos. Cuando el estrés se vuelve continuo, terminamos usualmente en esta situación. Nosotros en el país tenemos situaciones muy aberrantes a veces que son muy complicadas, que son los sujetos de desplazamiento, personas de desplazamiento en las zonas rurales nuestras, donde están sometidos a un estrés permanente, donde está de por medio su vida. Estas personas con frecuencia terminan con cuadros depresivos severos a los cuales toca atenderlos. Sí, señor. Perfecto, doctor. Tenemos llamada Cristina Zapata de Buenos Aires. Cristina, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ay, súper bien. Qué rico. Mira, para preguntarle al doctor qué puedo hacer, soy una mamá, tengo dos niñas
y resulta sí. que vivo en un estrés diario. Y siento que eso está afectando a mis niñas, porque mi niña de 8 años ya se está comportando como yo, como ella me ve a mí comportarme, sí. pero yo he tratado de manejar las cosas diferentes en actividades, pero en las actividades me estreso. Entonces llega un punto en que no sé qué hacer ya. Sí, Cristina, gracias. Nos sentimos muy identificadas porque cuando somos mamás, doctor, sentimos como esa presión de poderle solucionar a ellos ciertas situaciones y que ellos aprendan a manejar las otras. Y eso es una situación que puede volverse estresante. Cristina, gracias por tu llamada. Cristina nos pone de presente algo que es muy, muy importante. Uh-huh. Es que lo que uno hace como pareja o como papá o como mamá se refleja perfectamente en los hijos. Sí, entonces, en la medida que uno no sabe manejar lo de uno, termina uno, los niños, sufriendo la situación. Si, por dos situaciones, el niño lo vive y lo mira y entonces se estresa él al ver al papá igual. O en ocasiones termina siendo el papá o la mamá poco tolerante con el niño. Uh-huh. Niños pequeños de 8 años requieren a veces muchísimo tiempo y exigen demasiado cuidado para ellos. Y si uno está absolutamente estresado, termina entonces respondiendo de manera inapropiada o siendo agresivo o contestando alto en las cuales de las cosas. Por eso es indispensable poder identificar cada una de esas causas para no pasárselas al menor. El caso de Cristina tocaría evaluarla ella. Inicialmente para ver cuáles son las situaciones que no ha sido capaz de manejar para que pueda ella disminuir su nivel de manejo de ese estrés inapropiado que tiene para que no se le refleje en los niños. Comunicación uh-huh. asertiva, que eso así pues es. Me quedó hoy, me quedó clavado. Entonces, doctor, voy a hacer actividad física porque Mateo, porque muchas veces se nos representa a veces acá hay contracturas sí. musculares, contracturas que todos decimos como que, ay, es que estoy como estresado uh-huh. hoy, y uno siente una carga como si tuviera un bulto de cemento. En espalda. Acá, ¿qué podemos hacer esto para entonces, mejorar? Y habíamos empezado con movilidad articular, ¿sí? ¿cierto? Luego, uh-huh. un skipping, un movimiento un poquito más intenso, uh-huh. que puede durar 2-3 minutos en esa pausa activa ¿sí? laboral. No es que vamos a ir a hacer 5 minutos de ejercicio uh-huh. pues cuando salgamos a caminar, pero cuando estemos en la oficina. Y finalmente, el estiramiento. ¿Sí? Que el estiramiento, cuando lo demoramos más de 10 segundos, de 10, 15, 20 segundos aproximadamente, oxigena el músculo. Esa oxigenación te ayuda a manejar ese espasmo o a disminuir esa molestia, ese cansancio. No quiere decir que te lo va a quitar de uno, uh-huh. pero definitivamente te ayuda. Va a relajar y te va a descansar. Y recuerden que esos 10, 20 segundos, que no sean 1, 2, 3, 4, 5, porque exacto. tengo afán, porque tengo afán. Perfecto. No. Sí, entonces, uno, porque eso nos ayuda a una forma de oxigenar el músculo uh-huh. y a meditar por ahí derecho. Exacto. Estiramientos que podemos hacer que normalmente para los tenemos cuello. En esa sí. carga bien, del perfecto. Cuello. Perfecto, entonces es importante tener el tronco correcto. Sí. Vamos a cogernos la cabeza por un lado y no vamos a permitir que el hombro se suba, sino que vamos a llevar el cuello hasta donde puedan hacerlo. Aquí no hay problema con hacer mucha fuerza. Lo mismo, 10, 15 segundos, respirando profundo. Obviamente, si no respiramos, no va a llegar ese oxígeno al músculo. Ok. ¿Listo? Uh-huh. La respiración, perdón, ¿cómo debe ser? ¿Por la nariz? La respiración debe ser por la nariz. ¿Listo? Por la nariz, cuando que vaya respiras, al abdomen, pues que vaya acá. Exacto. No inflando aquí los pulmones, sino acá. Cuando tú inhalas por la nariz, le ingresas más oxígeno al cuerpo que cuando inhalas sí. por la boca. ¿Listo? Listo. Y, obviamente, al lado y lado, al frente, sí. este sí no lo pueden hacer muy fuerte, tienen ¿cuál? Que ser moderados, este ¿el del frente? Frente, sí, siempre manteniendo el cuerpo recto, no vamos a hacer esto, ahí no estamos haciendo nada, no estamos estirando el músculo, uh-huh. entonces 10, 15 segundos en esta posición, en esta sí. postura, y por último, mirar a un lado. A un lado. Miren que porque, es lo más sencillo del mundo. Mateo, yo he escuchado que como el cuello es el que sostiene la cabeza y es donde se procesan los pensamientos. Sí. Está como asociado a que cuando tenemos estrés de pensar y pensar, nos duele mucho el cuello. ¿Cierto? Bueno, en realidad, sí, el cuello, pero en general la espalda. Guarda demasiada energía. Sí, exacto. Entonces, el músculo cuello, lumbares. Porque está sosteniendo como la cabeza y los pensamientos. Y espalda, porque exacto. son esos pesos que llevamos encima. Exacto. Entonces, estos ejercicios que estamos haciendo nos van a
mejor dicho, van a ser súper apropiados para... Van a ayudar, obviamente. Listo. Te van a ayudar a oxigenar. A un lado. Luego podemos hacer este, que es llevando los hombros adelante, sacando la jorobita, extendemos los codos y flexionamos hasta donde podamos. Y ahí separamos las escápulas y estamos estirando esa espalda alta. Listo. Sí. Listo. Mateo, hablemos de esas conclusiones, esas recomendaciones finales que podemos darle a los televidentes. Bueno, definitivamente lo que mencionábamos al principio, una actividad física moderada. Cuando hacemos una actividad física de alta intensidad, lo que estamos haciendo es generarle estrés al cuerpo. Estamos compitiendo porque estamos buscando ganar, porque estamos buscando llegar hasta donde no podamos más. Eso no quiere decir que esté mal, pero para liberar estrés no es lo adecuado. Ok, listo. ¿Redes sociales? Redes sociales, en Facebook, Special Training, como lo tengo acá en mi camiseta. Y en Instagram, Special-Training. Perfecto. Pague. Muchas gracias. Estar aquí en el programa. Hablemos de esas recomendaciones que podemos entregar a los televidentes. Las recomendaciones están básicamente en lo que hablábamos ahorita, aprender a comunicarnos, aprender a tener, fuera de la comunicación, utilizar técnicas de relajación en unas de las situaciones, tener un hábito de dormir saludable y evitar situaciones que sean inapropiadas, como es el consumo de alcohol y de sustancias, que eso finalmente nos lleva a mayor cantidad. Ahora, si la situación no se mejora con eso, pues hay que hacer una evaluación y poder mirar todos estos aspectos de vida saludable que hemos mirado. Pidiendo ayuda. ¿Cuáles son sus redes sociales, doctor? ¿Cómo lo encuentran? www.cuidarte.com. www.cuidarte.com. Doctor, muchas gracias. Bueno, gracias por estar acá en Parque Tu Casa. Y, vamos por acá, don Andrés, porque tenemos llamada. Sí, señora. A ver, no, si nos dicen... ¿No tenemos llamada todavía? Nos dijeron que había una llamada para Andrea. ¿Ah, sí? Sí, te están llamando, ¿sabías? 268-6033. André, estamos viendo... Estela, ahora sí. Estela, ¿estás ahí? Sí, hola. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo están ustedes? Súper bien. Muy Estela, bien. ¿Qué pregunta o qué le quieres decir a Andrea? Andrea, la sigo en el Insta. Me encanta todo lo que hace y quiero decirle cómo hace ella para mantenerse tan activa 24/7 y estar siempre bien. Tan activa 24/7 y estar siempre bien. No, yo creo que todo está acá, en la mente. No creas que tampoco me la paso 24/7. A las 9 de la noche estoy caída del sueño y no veo la hora de estar en la cama y 5 a.m. otra vez estoy activa. Yo creo que es desde los hábitos, desde la alimentación, desde los buenos pensamientos, la gente con la que te rodeas, el trabajo que hagas, todo en general. Tú tienes que estar en un entorno donde tú te sientas bien para tener siempre esa energía activa. Bien, aquí tenemos unas carticas dando las recomendaciones. Mientras tanto, esas son carticas de agradecimiento, lo que decíamos ahora. Nos pasamos mucho afanados por lo que tenemos que hacer en el día a día y es una oportunidad de decir gracias, gracias por todo lo que me sucede, lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo, sí. ¿Qué te explico de las carticas? No, sí, recomendaciones. Recomendaciones que tienes para las generales, para las personas, de conectarse con el bienestar. Bueno, no, recomendaciones eso. Tener la mente siempre con esa energía positiva, rodearnos de buena gente, gente de buena energía. Por ahí estaba en una de las carticas. Gracias por la gente de buena energía, agradecer por los maestros en la tierra, agradecer lo bueno y lo malo, no buscar un porqué de las situaciones que nos causan dolor, sino un para qué, cómo nos estamos evolucionando todos los días. Y nada, buena alimentación, buen ejercicio. Y no se estrese. Exacto. Ah, feliz, no le meto feliz y agradecido. Es que uno a veces es como, ¿qué tengo que hacer? No sé, allá, viva. Sí, pues, Andrés, redes sociales para las personas que quizás de pronto no te conozcan o que no te sigan en las redes. Claro que sí, @AndreAgudelo y también @mandalas para el alma. Angelito. Qué delicia, gracias por habernos acompañado. Ustedes también, muchas gracias. Ya saben que ese agradecimiento, que es la llave que abre todas las puertas, el hecho de sonreír, el hecho de exteriorizar todo lo que tenemos y sentimos, lo podemos hacer mediante el color. Y esto nos va a ayudar, no solamente a nosotros. Así también es. Le va a ayudar a todos los que están acompañándonos. A ustedes los esperamos 11:30. A mi parque, tu casa, que tengan un feliz día, feliz miércoles, chao a todos. Nos vemos. Chao. Ay, 9:00, pero es que a las 11:30 también es el